Més protagonistes, l'ambaixadora de la jornada d'aquesta segona edició del Congrés Internacional de l'Esport Femení és una crac. I podríem definir-la també com olímpica en majúscules. És Lourdes Mohedano, referent de la gimnàstica rítmica. Als Jocs Olímpics de Londres, a 2012, va ser l'atleta més jove, 17 anys. 17 anys, eh? I va aconseguir una meritòria quarta posició, amb només 17 anys. Pensem que fèiem nosaltres amb 17, doncs ella estava aconseguint diploma olímpic. Però la seva fita esportiva més gran arribaria 4 anys més tard, Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, 2016, medalla de plata. Lourdes Mohedano, i tant, molt bé. Però en campionats del món i d'Europa també ha aconseguit grans èxits, amb un total de 40 medalles internacionals. Una vida marcada per l'esport, l'esforç, el treball, el sacrifici. The ambassador of this Congress is Lourdes Mohedano, a prominent figure in rhythmic gymnastics. Convidem a l'escenari Lourdes Mohedano. We invite to the stage Lourdes Mohedano. Guapa. Con la diadema. Mira, aquí, Lourdes, sí, vale. Estamos más cerca. Más cerquita. Vamos a ponernos agüita. Bueno, porque ahora decíamos, tenemos la responsabilidad de iniciar toda esta jornada. Y es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, buen día. Me gustaría agradecer que se haya contado conmigo hoy en este Congreso Internacional del Deporte Femenino. Y es un placer estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. El placer es nuestro. Llegaste ayer, ¿eh? De Toledo. Sí. ¿Vives en Toledo? ¿En AVE? Sí. Llegué ayer y muy bien, estamos cerquita. Así que... y ya preparada. Hemos hecho un poco resumen de tu trayectoria. Tú te retiraste, si no me equivoco, en 2017. Sí. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo definirías tu carrera deportiva? Pues con la perspectiva del tiempo, la verdad es que mi carrera como deportista de alto nivel ha sido muy buena. Ha sido muy buena, así que es verdad que empezando por cuando tenía 13 años, que me tuve que desplazar desde Córdoba, porque yo soy de Córdoba, soy cordobesa de los pies a la cabeza, me tuve que desplazar a, que quede claro. Me tuve que desplazar a Madrid con esa edad, con 13 años, y terminando por un broche final que fue precioso, el conseguir una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por supuesto que también he tenido que pasar por muchos obstáculos, que de eso trata la vida también, ¿no? Nos encontramos con diferentes obstáculos que hay que ir derribando. Hay que derribar antes de que nos derriben a nosotros, eso es así. ¿Qué obstáculos? Porque tu carrera ha estado marcada por el éxito, porque yo creo que el gran objetivo de los deportistas, de las deportistas también, es llegar a unos Juegos. Uh-huh. Tú tienes una medalla de plata, imagino tu mayor logro, pero ahora hablabas de obstáculos, de barreras. ¿Con qué te has encontrado a lo largo de tu carrera profesional? Pues para un deportista lo peor que hay en la vida son las lesiones, porque puedes tener una buena trayectoria deportiva, puedes estar en lo más alto y de repente que por una lesión te quite estar ahí, claro. Y no puedes estar pues junto a tus compañeros compitiendo y se te acabe la carrera como deportista. Y eso es algo que nos tenemos que cuidar todos los días, tanto la alimentación como físicamente y sobre todo mentalmente, que es una parte muy importante, diría la parte más importante para conseguir ese objetivo. Pero seguramente también hay otras barreras. Ahora en el discurso del presidente de la UFE que escuchábamos, que la mujer necesita seguir trabajando y luchando para conseguir una igualdad. Hay una brecha también a nivel de visibilidad, de patrocinios, de inversores, de instalaciones. ¿También te has encontrado con ese tipo de barreras? Sí, me he encontrado con ese tipo de barreras y qué deportista, qué mujer deportista no se ha encontrado con esas barreras, ¿no? A día de hoy es verdad que puedo decir que hay una evolución muy positiva, aunque queda mucho camino por recorrer, pero hay una evolución muy positiva porque recuerdo que, bueno, las mujeres desde los Juegos Olímpicos de Londres 2012 hemos ido consiguiendo cada vez más y más éxitos y no hemos ido buscando ese huequito que antes no teníamos nada. Entonces, es verdad que nosotras no competimos ni entrenamos para salir en la tele ni en los medios de comunicación, ya, pero cuando se te da visibilidad, cuando sales, cuando se te da esa visibilidad,
eso al final va de la mano con conseguir patrocinadores, que es lo que claro. En nuestro caso no nos pasaba. Es un deporte, es uno de los más vistos en la gimnasia rítmica, en los Juegos Olímpicos, pero se ve cada 4 años. Y es un deporte que realmente interesa, porque a la vista está, cuando se hace Europeo, Mundiales o Copa del Mundo aquí en España, se venden las entradas, se agotan a la media hora de salir y es un pabellón grande. Estamos hablando de una situación en la que sí que interesa. El problema es que no se da esa visibilidad necesaria para luego también conseguir pues, más patrocinadores y más trabajo, que a día de hoy también lo vemos con las redes sociales. Cuanto más te mueves, cuanto más salgas, eso al final significa va detrás el trabajo y los patrocinios. Sí, pero da la sensación por lo que explicas que si no consigues esa medalla de plata o no consigues ese diploma olímpico, no existe. Si vosotras estáis trabajando para ser profesionales, para competir, por ejemplo, en europeos, en campeonatos del mundo, pero ¿qué pasa? Si no hay medalla, no tengo ayuda. Entonces, claro, no te dedicas a ello. Y aún teniendo medalla, nos pasó una anécdota. Y aún teniendo medalla, ¿eh? Sí, a nosotras no nos bastó por ser campeonas del mundo y hacía 17 años que no se conseguía esa medalla en un mundial de gimnasia rítmica. No nos bastó para consiguiendo una medalla en el Campeonato del Mundo. Tampoco nos bastó consiguiendo una segunda medalla de oro en el Campeonato del Mundo. Tampoco las más de 40 medallas internacionales. ¿No fuisteis portada en ningún momento? No, es verdad que a nivel provincial y demás sí que conmigo se han portado muy bien y es algo que agradezco desde aquí. Pero nunca llegamos a tener ese espacio. Tuvimos que conseguir esa medalla olímpica, después ya, que era la que nos faltaba, para que se nos tomara más en serio, ¿no? Porque, hombre, hacía 20 años que no se conseguía y nosotras al final nos esforzamos mucho diariamente. Como anécdota también, justo cuando conseguimos la medalla de oro en el Mundial, que hacía esos 17 años que no se conseguía. 17 años hacía que no se conseguía. Que un combinado no conseguía un título mundial, un oro. Pues sí. Cuando llegamos al aeropuerto no había ningún medio de comunicación, pero ninguno. ¿Por qué? Porque coincidió con un fichaje de un jugador, que también es noticia. Pero yo creo... ¿Qué jugador era? Bueno, eso ya sería... Eso ya es... Pero claro, al final todo es noticia, ¿no? Pero creo que hay suficientes periodistas como para cubrir todas las noticias y sobre todo cuando algo es tan importante también. Y ahí es cuando te das cuenta que realmente necesitamos ayudas, ¿no? A que se visibilice y que porque se tome en serio. Además, tu disciplina, estamos viendo aquí también imágenes, de gimnasia rítmica, es que es de las disciplinas deportivas que exige más preparación física y mental. ¿Cómo era tu día a día? Mi día a día en la era élite. Entrenar 8 horas diarias de lunes a sábado y el resto, el tiempo restante, estudiando. Porque, claro, tienes que formarte. Al final, la trayectoria deportiva de una gimnasta es muy corta. Empiezas siendo muy joven y terminas también siendo muy joven. Con 21 o 22 años ya me tuve que retirar. Entonces, como no tengas formación ahí, estás perdida. Piden experiencia, pero claro, formación y luego tienes que conseguir experiencia para poder seguir trabajando de lo que te gusta, sobre todo. Que eso también es algo que me gusta recalcar, que hay que buscar siempre un camino que de verdad nos apasione. Porque si no, así será mucho más fácil conseguir y alcanzar ese objetivo que tengas en la vida. ¿Ha valido la pena todo ese esfuerzo? Ha valido la pena. Es verdad que, como hemos comentado, he pasado por momentos duros, por muchos momentos duros y por obstáculos que hemos ido derribando. Pero si me lo volvieran a preguntar, volvería a vivir esa vida que he vivido, porque me ha enseñado mucho y me ha transmitido unos valores que a día de hoy puedo seguir aportando en mi día a día, en mi vida y en mi trabajo, con lo que me gusta. ¿Cuál es el consejo que te han dado y que te ha servido en tu carrera y que tú darías también a las jóvenes deportistas? Pues algo que me ha ayudado mucho es relativizar un poco, por ejemplo, la competición, ¿no? La competición, estamos hablando de algo muy importante, te preparas para ello. En nuestro caso, estamos muchísimos años preparándonos para jugarnos todo en 2 minutos y medio de ejercicio, que es lo que dura. Entonces, es verdad que hay que salir ahí pensando que es un entrenamiento más, que hay que hacer una vez más lo que haces diariamente, todos los días, con tus compañeras, como en mi caso. Y saber gestionar esos miedos, esa presión que tenemos, no autopresionarnos más, que bastante presión podemos tener, representar todo lo que representamos y jugándonos todo en poquito tiempo.
Y eso, y disfrutar, dentro de en la medida de lo posible, disfrutar con lo que se hace. ¿La mujer se autopresiona más? Pues eso no lo sé, porque es verdad que ahí no solo he vivido mi parte, que es la de mujer. Entonces, mi parte es verdad que junto a mis compañeras pues sí que nos hemos presionado un poco, pero también porque es lo normal. Estás representando a tu país y te juegas todo en poquito tiempo. Entonces, por eso sí que es verdad que siempre se quiere, eso nos pasa en la vida también, siempre queremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Lo que estemos haciendo, dejarnos la piel y hacerlo lo mejor posible. ¿Qué hace ahora Lourdes Muédano? Pues a día de hoy me dedico a transmitir todo lo que me ha dado el deporte a través de entrenamiento. Soy entrenadora de alto rendimiento. Me dedico a ayudar a clubes, a federaciones autonómicas. También colaboro con selecciones nacionales. He estado con Brasil también. Doy conferencias a través de la comunicación, doy conferencias, también presento galas. Soy actriz, que eso también me permite formación para la comunicación y para enseñar también, que la gimnasia rítmica tiene una parte muy importante, que es la interpretación, la expresión corporal, la expresión facial. Y dado a que me he estado formando también como actriz, puedo tener herramientas para enseñarlas y mostrarlas. Bueno, vamos finalizando, pero se me ocurre una cuestión que no hemos hablado antes, pero mira, ahora estaba pensando en Simon Biles, la atleta, gimnasta norteamericana. ¿Cómo ha sufrido la presión y cómo ha sufrido mentalmente? Sí, es verdad que parece que por ser deportista de alto nivel tienes que estar súper preparada, tienes que ser casi un robot, ¿no? Y no puedes tener nada más que tu objetivo en competición, 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 ganar, ganar, ganar. Es verdad que te tienes que marcar objetivos para que te motiven esa trayectoria deportiva, pero también es bueno saber parar y saber qué límites se tienen. Es decir, cuando se está bien, hay que escucharse uno mismo y potenciar la parte buena, pero cuando se está mal, también hay que volverse a escuchar y decir, vale, algo falla. ¿Hacia dónde quiero tirar? ¿O en la balanza gana más lo bueno, lo malo? ¿Hacia dónde tiro? Si gana lo malo, hay que trabajar y gestionar todo lo que nos pasa. No es fácil, yo creo, saber cuál es el motivo, por qué, qué es lo que nos está pasando por dentro, pero hay que identificarlo. Y una vez lo identifiquemos, trabajar y gestionar. Y si no podemos solo, siempre lo digo, hay que buscar ayuda de un profesional y que nos ayude. Claro que sí, queda dicho. Lourdes Muédano, ambaixadora d'aquesta segona edició del Congrés Internacional d'Esport Femení. Gràcies. Moltes gràcies, Lourdes. Gràcies.